El problema de la inmigración es un problema global y que viene para quedarse. Y en el caso de España, nosotros demandamos que la Unión Europea se implique. Nosotros somos la frontera sur de la Unión Europea y efectivamente la gente está preocupada por el aumento de la criminalidad. En Cataluña, el 51% de los reclusos son extranjeros, a pesar de que solo representan el 6,5% de la población. Pues claro que hay un problema y hay que afrontarlo. Y hay que hablar de los datos. Y no podemos, no nos pueden tachar de xenófobos ni racistas. O en el caso de la violencia de género, así como el número de agresores por cada 100.000 habitantes representa el 1,2 en los españoles, en los extranjeros representa el 3,6. Es decir, que son agresores hacia las mujeres más violentos. Entonces, tenemos un problema y hay que tener esos datos. ¿Y qué proponemos frente a eso? El problema no son los menas, estos niños, que son 347 niños que nos van a distribuir. A Galicia creo que le vienen 20. Ese no es el problema. El problema es todo lo que entra, los adultos. Es decir, de media entran un 8% de niños y un 4% de mujeres. El resto entran adultos. ¿Frente a eso qué hay que hacer? Oye, cumplir las normas. Y primero, por ejemplo, los países de readmisión, hay que hacer los convenios y tienen que readmitirlos. Con Marruecos tenemos un convenio de readmisión de menas y no los está haciendo cumplir. Dicen que somos amigos de Marruecos, resulta que Marruecos está riendo de España. El 60% de la inmigración que está entrando desde Marruecos. Marruecos está de brazos cruzados. Está viendo cómo nos invaden a nosotros. No está haciendo absolutamente nada. Después, oye, ¿que alguien cometa un delito? Pues tienen que echarlo. En estos momentos, este gobierno, África se ríe de él. Cuando estaba Zoido y el Partido Popular, de media, se retornaba un 40% de los que entraban. A día de hoy no llega al 6%. Se quedan todos aquí. Entonces, eso no puede ser. Tenemos que hacer cumplir la ley. O, por ejemplo, se me ocurre, oye, que ahora entra un menor. Vale, yo atiendo a ese menor, porque somos un país democrático, solidario y tenemos que cumplir unas normas internacionales. Igual que hay el acuerdo de asilo y refugio en la Unión Europea, que se reparten por todos los países de la Unión Europea, pues lo tenemos que asumir con este problema que hay en Canarias y repartirlo en el resto de comunidades autónomas. Pero ojo, por ejemplo, un niño, vale, Marruecos no identifica a la familia, porque Marruecos juega con eso. Entonces no identifica a la familia, entonces es el niño que se tiene que quedar. Ah, pero al año que viene pide la reagrupación familiar. No, pues no te la voy a dar. Modifiquemos la ley de extranjería. Oye, pues tú no te voy a dar la reagrupación familiar porque no tenías familia hace un año. Y después otro problema de base. Marruecos no está cuidando a esos menores. ¿Por qué no criticamos a Marruecos? Pero Ana, precisamente ahí va yo. Mira, aquí este programa ya sabes que hacemos preguntas a veces un poco delicadas. De hecho, la gente quiere venir por eso. Porque y a mí me parece bien. Que la gente se atreve. Me gusta explicarlo. Pero mira, en otros medios seguramente no se atreven a preguntar. Mira, yo creo que en España nadie está en contra de que vengan menores no acompañados. Lo que pasa es que hay un discurso que no, hay gente que no lo entiende. Primero, ¿qué guerra hay en Marruecos? ¿De qué guerra vienen estos niños? ¿Quieres que me atreva a decirlo? No. Marruecos está actuando con zona gris. Yo te pregunto. Está mandando niños para que gastemos España, dinero y costearlo. Sí, pero mira, España ahora mismo está en una situación de alerta, de tensión máxima política. Que de hecho esta semana se está hablando incluso que si se romperán gobiernos por un tema de menas. Con lo cual tenemos que entender todos que es un problema. Vamos a ver esta noticia que ha salido hoy. Marruecos compra 2 satélites por importe de 900 millones de euros para espiar. Hay gente en la calle que lo que no entiende es, si yo no me quejo, no digo por mí, ojo, la sociedad en su conjunto, hay una parte muy importante de la sociedad, que por supuesto, ¿cómo no vas a ser solidario con niños? Pero es que vamos, sería absurdo, no eres humano. Lo que no entiende nadie es que como un país no tiene dinero y estamos gastándonos nosotros 100 millones de euros solamente en Cataluña, ha salido publicado en el Diario de la Razón hace poco, y resulta que Marruecos tiene 900 millones para comprar satélites para espiar a países ajenos. Ese es el discurso que la gente no entiende. Sí, no sé si estarás de acuerdo, ¿no? Sí, a ver, puedo comprar parte de ese discurso, pero yo lo que estoy diciendo es que en estos momentos Marruecos, su manera de presionar también es enviando niños, ¿eh? Ojo, no lo olvidemos. Y después, el tema de los menas que rompe gobiernos. Bueno,
El año pasado... ¿Esto lo estáis diciendo? No, es que el año pasado a mí me hace gracia. Vox quiere romper gobiernos porque tiene del otro lado a una persona que se llama Albís y que entonces están peleando por el discurso a ver quién es más valiente en ese discurso o más todopoderoso, como digo yo. Pero el año pasado mi comunidad tuvo más inmigrantes que de los que vamos a llevar ahora. Ahora vamos a llevar 20. El año pasado tuvimos 340. Sí. ¿Sabes? Y así otras comunidades. Entonces el año pasado no fue un problema cuando nos lo repartieron. No se rompieron los gobiernos. Vox no decía nada. ¿Por qué lo dice ahora? Porque tiene a otro partido, a la otra derecha, detrás de ellos. Entonces están compitiendo a ver quién es, de alguna manera, el más populista en el discurso de la inmigración. Y en este discurso que dices tú, ¿tú no crees también que está siendo el más inteligente Junts y Esquerra Republicana, que dicen que no los quieren en Cataluña y nadie habla de ello? ¿Sabes lo que? No los quieren ahora. Bueno, desde que ven... No tanto por lo menos, desde que ven los barrios copados. Entonces ahora no los quieren, pero fueron los que se encargaron de solo llevar inmigración de África. Porque te acordarás que Jordi Pujol no quería inmigración de Latinoamérica, como hay en Madrid, que hay más latinoamericanos, por el idioma. No querían que se hablara español. Entonces solo los querían de otros países. Por eso hay tanta inmigración de África en Cataluña que no la hay en otros países. Es decir, el 56% de la inmigración, toda procedente del Sáhara, etcétera, están en Cataluña. Porque ellos propiciaron ese acercamiento de ese tipo de inmigración, ojo, y ahora ven cómo está desbocado el sistema en Cataluña, y ahora ven que efectivamente hay una criminalidad, como he dicho, el 51% de los reclusos son extranjeros y efectivamente hay una migración que no existe en el resto de España. Por otra parte, ¿nosotros qué defendemos? Que vengan inmigrantes con trabajo, vinculados a trabajo. Yo soy hija de emigrante. Mi padre estuvo en Venezuela. Y mi padre, para irse a Venezuela, ya de aquellas, en el año 52, en el barco este Serpa Pintos, que cruzaba muchísimo gallego y canario, ya tenía que llevar sus papeles. Y hasta que tuvo un contrato de trabajo, no pudo irse a Venezuela. ¿Vale? Esto era el año 52. Entonces, ¿qué queremos? Pues oye, vinculación con el trabajo. Que una empresa dice, oye, yo necesito tantos jornaleros, pues que se haya convenios con esos países para decir, oye, necesitamos 200, necesitamos 300, porque yo lo veo aquí, en Madrid, la hostelería, los hoteles, hay cantidad de servicios, o incluso en Galicia, desbrozando monte, las empresas que están desbrozando, son todos extranjeros. Entonces, ¿necesitamos esa mano de obra? Por supuesto. O incluso para cuidar a gente mayor. La mayoría están siendo extranjeros también. Entonces, pero ahora sí, de manera ordenada, irregulada y legal. Y el que comete un delito tiene que ser expulsado, cueste lo que cueste. Y después, las órdenes de retorno. Yo llevo peleándome con esto con Marlaska mucho tiempo. Si tú gastas 6.000 euros para salir desde Mali, y después resulta que de allí a 6 meses te envían de vuelta al gobierno de España, el vecino dice, buf, este gastó 6.000 y al final sí vino de vuelta, yo ya no lo voy a intentar. Incluso es un efecto disuasorio. Solo que en estos momentos el gobierno está mirando por otro lado, no se le está llamando la atención a Marruecos cuando hay un acuerdo de readmisión de menores que tenía que ser inmediato el cumplimiento. Marruecos, si tienes el pasaporte caducado, no te lo readmite. Es decir, se está riendo de España. ¿Qué tendrían los teléfonos móviles de los ministros para que estén sumisos a las decisiones de Marruecos?